Bosnia-Herzegovina reacciona a las críticas y da cobijo a los inmigrantes. Los militares bosnios han levantado unas tiendas de campaña para alojar a unos 900 migrantes que se encontraban abandonados en mitad de la nieve después de que la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, alertaran de su grave situación. Hoy nos quedaremos con hambre, ¿de acuerdo? No nos importa. Podemos adaptarnos a ello, podemos beber agua, eso nos basta. Pero el gran problema para nosotros es que necesitamos que nos den cobijo, ¿de acuerdo? Se estima que en tierras bosnias hay unos 8.000 inmigrantes que entraron de forma ilegal y quieren llegar a Croacia y después a otros países de la Unión Europea. Unos 3.000 de ellos se encuentran en diversas localidades del país cerca de la frontera con terreno croata, a la intemperie o en instalaciones devastadas.